Hola a todos y todas, mi nombre es Mari Torres, soy docente de los cursos de extensión de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Burarango en el área de teatro. El día de hoy quiero invitarles para que disfruten de un fragmento de la obra Las Criadas de Jean Genet, representado por el Grupo de Teatro Básico para Jóvenes y Adultos en el formato de radioteatro. Espero lo disfruten. Solán sale por la izquierda. Clara sigue arreglando la habitación y sale por la derecha. Transcurren unos segundos. Entre bastidores se oye una carcajada nerviosa. La señora, cubierta de pieles, entra riéndose, seguida por Solán. Cada vez más horribles empadañas de un color rosado deprimente y mimoso. Esas locas estarán en el mercado central antes del amanecer para comprar las más baratas. Tanta solicitud, querida Solange, para una ama indigna y tantas rodas para ella, cuando el señor le tratan como un criminal. ¿Por qué, Solange? A tu hermana y a ti os voy a dar una nueva prueba de confianza. Ya no tengo esperanza. Esta vez sí que el señor está en la cárcel. Y encarcelado, Solange. Encarcelado. ¿Qué me dices de esto? He aquí a un ama complicada en el asunto más sucio y tonto. El señor duerme sobre paja y vosotras me hacéis un altar. La señora no tiene que abandonarse. Las cárceles ya no son como en tiempos de la revolución. Ay, la paja húmeda de los calabozos ha pasado de moda, lo sé. Pero eso no impide que mi fantasía invente las peores torturas para el señor. Las cárceles están atestadas de criminales peligrosos. Y el señor, que es la misma delicadeza, tendrá que vivir con ello. Me muero de vergüenza. Mientras intentas explicar su crimen, yo avanzo en medio de un arriate bajo un senador con el alma desesperada. Ay, estoy destrozada. Sus manos están heladas. Ay, estoy destrozada. Cada vez que yo vuelvo a casa, mi corazón latirá con esta terrible violencia. Y un día caeré redonda, muerta bajo vuestras flores. Vuestro que estáis esperando mi tumba, puesto que desde hace unos días vais acumulando en mi habitación flores fúnebres. Pasé mucho frío, pero no tendré la cara dura de quejarme por ello. Todas las sorries por los corredores. Vi hombres helados, caras de mármol, cabezas de cera. Pero pude entrever al señor, eso sí, muy de lejos, y con la punta de los dedos le hice una seña. Apenas me sentía culpable y le vi desaparecer entre dos gendarmes. ¿Gendarmes? ¿Está segura la señora? Más bien serían guardias. Ay, sabes cosas que yo misma ignoro, fueran guardias o gendarmes. El caos que se llevaron al señor. Acabo de despedirme de la esposa de un magistrado. ¡Clara! Está preparando la tila de la señora. ¡Ay, que se dé prisa! Perdona, querido Solange, perdóname. Me da vergüenza pedir la tila cuando el señor está solo, sin alimento, sin tabaco, sin nada. La gente no sabe a punto fijo lo que es una cárcel. Carece de imaginación. ¡Ay, yo tengo mucha! Mi sensibilidad me hace sufrir atrozmente. Tenéis suerte, Clara y tú, de estar solas en este mundo. La humildad de vuestra condición os ahorra muchas desgracias. Pronto se darán cuenta de que el señor es inocente. ¡Ay, lo es! Pero inocente culpable, nunca le abandonaré. He aquí cómo se reconoce el amor que tiene por un ser. El señor no es culpable, pero si lo fuera, me haría su cómplice. Le acompañaría hasta la guadaña, hasta Siberia. Sé que saldrá de este apuro. Por lo menos este ley idiota me habrá permitido tomar conciencia del cariño que le tengo. Y este acontecimiento destinado a separarnos es un vínculo más entre los dos. Y me hace casi más feliz.
de una dicha monstruosa. El señor no es culpable, pero si lo fuera, con alegría aceptaría yo llevar su cruz de tapa en tapa, de cárcel en cárcel, hasta la prisión para forzados. Le seguiría a pie si fuera necesario, hacia la prisión para forzados, hacia la prisión para forzados. Solange quiere fumar un cigarrillo. No se lo permitiría. Las esposas de los bandidos, o sus hermanos, o sus madres, ni siquiera pueden seguirles. ¿Y un bandido? ¡Qué manera de hablar, hija mía! ¿Y qué conocimientos? Un condenado ya no es un bandido. Además, yo infringiré las órdenes, y Solange seré capaz de todas las audacias, de todas las astucias. La señora es valiente. No me conoces aún. Hasta ahora tu hermana y tú habéis visto una mujer rodeada de atenciones y ternuras, preocupada por sus tisanas y encajes. Pero hace tiempo que acabo de abandonar mis manías. Soy fuerte y estoy dispuesta a luchar. Además, el señor no arriesga la guillotina, pero conviene que me eleve a su nivel. Necesito esa exaltación para poder pensar más deprisa. Y necesito esta velocidad para ver mejor. Gracias a esto, quizás llegue a vencer esta atmósfera de inquietud en la que me muevo desde esta mañana. Gracias a esto, quizás adivine quién es esa policía infernal que dispone en mi casa de espías misteriosos. No hay que apurarse. He visto que absolvían casos más graves en el tribunal de Aix-en-Provence. ¡Ay, casos más graves! ¿Qué tú sabes de casos? ¿Yo? Nada. Me refiero a lo que dice la señora. Opino que quizás se trate de un asunto sin gravedad. Tartamudeas. ¿Y tú qué sabes de los casos que absuelven? ¿Frecuenta los tribunales? Leo los resúmenes de los periódicos. Le estoy hablando de un hombre que había hecho algo peor. En fin. El caso del señor es único. Se le acusa de robos, idiotas. Está satisfecha. De robos, idiotas, idiotas. Como las cartas de denuncia que provocaron su arresto. Convendría que la señora descansara. No estoy cansada. Deje de tratarme como una impedida. A partir de hoy, dejo de ser el ama que os permitía aconsejar y entretener su pereza. Yo no soy la que merezco compasión. Vuestros gemidos me serían insoportables. Vuestra amabilidad me fastidia, me agobia vuestra amabilidad. Desde hace años no pude llegar a ser nunca cariñosa. Y esas flores que están aquí, para celebrar lo contrario de una boda, solo les falta encender la lumbre para calentaros. Podría calentarse él en su celda. No hay fuego, señora. Y si la señora quiere decir que carecemos de discreción... ¡Ay, no ha dicho nada parecido! ¿Desea la señora ver las cuentas del día? ¡Ay, pues claro! ¡Eres inconsciente! ¿Crees que tengo la cabeza para examinar cifras? Pero vamos a ver, Solange. Me desprecias tanto como para negarme toda delicadeza. Hablar de cifras, de números, de cuentas, de recetas de cocina, de estofados y cosas de baja estofa, cuando tengo el deseo de quedarme a solas con mi pena. Llamo a los tenderos al mismo tiempo. Comprendemos el dolor de la señora. No quiero colgaduras negras en casa, pero en fin. Se ha roto el forro. Mañana lo entregaré al peletero. Si quieres, aunque creo que no merece la pena. Ahora voy a abandonar mis vestidos. Además, soy una mujer de edad. ¿Verdad, Solange, que soy una mujer de edad? Otra vez piensa en cosas tristes. Tengo ideas de luto, no te tiene que sorprender. ¿Cómo podría pensar en mis vestidos y en mis pieles cuando el señor está en la cárcel? Si el piso os parece demasiado triste. Por favor, señora. Ay, no tenéis ningún motivo de compartir mi desgracia, os lo concedo. No abandonaremos nunca a la señora, con lo mucho que hizo la señora por nosotras. Ay, lo sé, Solange, eras muy desdichadas. Señora... Ay, sos casi mis hijas. Con vosotras, la vida me resulta menos triste. Nos iremos al campo, obtendréis las flores de jardín, pero no os gustan los juegos. Sois jóvenes, pero nunca reís. En el campo, estaréis tranquilas, os mimaré. Y más tarde, os dejaré todo lo que tengo. Además, ¿qué os falta? Tan solo con mis antiguos vestidos, podrían ir vestidas como unas princesas. Ay, ¿y mis vestidos? ¿Para quién serían? Abandono la vida elegante. Clara entra con la tila. La tila está preparada.
bailes, las historias, el teatro. Seréis vosotras las que heredaréis todo esto. Que la señora conserve sus vestidos. Ay, ¿cómo? Incluso la señora tendrá que encargar otros más bonitos. Ay, ¿cómo podría ir de modisto? Se lo acabo de explicar a tu hermana. El señor está en la cárcel. Sé que necesitaré un vestido negro para las visitas al locutorio, pero de ahí... La señora estará muy elegante. El mismo dolor le dará nuevos pretextos. Ay, ¿qué dices? Es probable que tenga razón. Seguiré vistiendo bien para el señor, pero en ese caso será necesario que invente el luto del exilio del señor. Observaré un luto aún más suntuoso que el de su muerte. Tendré nuevos vestidos y más bonitos. Y me ayudaréis llevando mis antiguos vestidos. Ay, quizás atraiga la clemencia sobre el señor al daros estos vestidos, pero nunca se sabe. Pero señora, la tila está preparada. Ay, déjala sobre la mesa, la beberé luego. Tendréis mis vestidos, os lo doy todo. Nunca podremos encontrar a nadie parecido a la señora. Si la señora supiera las precauciones que tomamos para arreglar sus vestidos, el armario de la señora es para nosotros como la capilla de la Virgen. Cuando la abrimos, la tila va a enfriarse. Lo abrimos de par en par los días de fiesta. Apenas si podemos mirar los vestidos. No tenemos derecho. El armario de la señora es cosa sagrada. Es su gran ropero. Está usted charlando y eso le cansa a la señora. Se acabó mi bonita fascinación. El más bonito, pobre bonito. La vil lo dibujó para mí, especialmente. Venga, os lo doy. Te lo regalo, Clara. Oh, la señora me lo da de verdad. Ay, pues claro, no te lo estoy diciendo. La señora es demasiado buena. Puede usted dar las gracias a la señora. Hace mucho que lo admiraba. Nunca me atrevería a ponérmelo. Es tan bonito. Ay, a ti, Solange, ¿qué te puedo dar? Te voy a dar... Ay, toma mis zorros. Pero, vamos, ¿el manto de gala? ¿Qué gala? Clara quería decir que la señora se lo solía poner solo en las grandes ocasiones. Ay, de ninguna manera. En fin, tenéis suerte de que se os regale vestidos. Yo, si quiero tener uno, tengo que comprarlo. Pero encargaré otros más suntuosos para que el luto del señor sea llevado de una manera más pomposa. Qué guapa es la señora. Ay, no. No me deis las gracias de tanto gusto y de hacer felices a los que están en torno a uno. Lo único que pienso es en hacer el bien. ¿Quién puede ser lo bastante malo como para castigarme? ¿Y castigarme por qué? Ay, estoy desesperada. Cartas que tan solo yo conozco. Solange. Diga, señora. Ay, ¿cómo? Estás haciendo reverencias a Clara. ¿Qué gracia tiene? Os creía menos dispuestas a bromear. La tila, señora. Ay, te llamaba para preguntarte. ¿Pero cómo? ¿Quién ha tocado otra vez la llave del escritorio? Ay, bueno, no importa. Para pedirle tu opinión, ¿quién pudo haber mandado esas cartas? Ay, desde luego, no tenéis ni idea. Os pasa lo que a mí. Estáis tan espantadas por... Pero el asunto quedará aclarado, hijas mías. El señor sabrá calar ese misterio. Quiero que se analice la letra y que se sepa quién ha podido urdir tal conspiración. ¿El teléfono? ¿Quién ha descolgado otra vez el teléfono? ¿Y por qué? ¿Han llamado? Fui yo. Fue cuando el señor... ¿El señor? ¿Qué señor? Hable. Cuando llamó el señor. ¿Qué dices? ¿Desde la cárcel? ¿El señor ha llamado desde la cárcel? Queríamos darle una sorpresa a la señora. El señor está en libertad condicionada. Espera a la señora en el boliche. Si supiera la señora. La señora nunca nos lo perdonará. Y no me decís nada, Solange. Venga, un coche, pero date prisa. Corre, vamos. Ay, mis pieles. Empuja a Solange fuera de la habitación. Mis pieles, venga, date prisa. ¿Estáis loca o me estoy volviendo loca yo? Ay, ¿cuándo llamó? 5 minutos antes de que volviera la señora. Ay,
Tenías que habérmelo dicho. Y la tila ya está fría. Nunca podré esperar a que vuelva. Solange, ay, ¿pero qué dijo? Lo que acabo de decir. Estaba muy tranquilo. Ay, siempre el mismo. Si se le condenara a muerte, le traería sin cuidado. ¡Qué temperamento! ¿Y qué más? Nada más. Ha dicho que el juez le dejaba en libertad. Ay, ¿cómo se puede salir del Palacio de Justicia a las 12 de la noche? ¿Trabajan tan tarde los jueces? A veces hasta mucho más tarde. Ay, ¿mucho más tarde? ¿Pero cómo lo sabes? Estoy al tanto. Leo, detective. ¿De verdad? ¡Qué cosa tan curiosa! Francamente, eres una chica muy rara. Consulta su reloj de pulsera. Podría darse prisa. No te olvidarás qué cosa en el forro de mi abrigo. Mañana lo llevaré a la peletería. ¿Y las cuentas del día? ¿Me da tiempo? Enséñamelas. Es Solange quien se encarga de eso. Oh, es verdad. Además, tengo la cabeza trastornada. Las miraré mañana. Venga, acércate, acércate. Pero si te has pintado. ¿Te pintas? Señora. No mientas, haces muy bien. Tienes que vivir, hija mía. Tienes que vivir. ¿Y eso? ¿Has tanto de qué? Confiésalo. Me puse un poco de polvo. Ay, no son polvos, es colorete. Es el de cenizas de rosa, un antiguo colorete que ya no me sirvo. Tienes razón, aún eres joven. Embellécete, hija mía. Arréglate. Le pone una flor en el pelo. Consulta su reloj de pulsera. ¿Qué estará haciendo? Son las 12 y no vuelve. Hay pocos taxis. Habrá tenido que ir corriendo hasta la parada de taxis. Ay, ¿tú qué eres? No me doy cuenta del tiempo que se necesita. La felicidad me trastorna. Mira que telefonear el señor que está libre y estas horas. La señora haría bien en sentarse. Voy a calentar otra vez la tila. Ay, no, es inútil. No tengo sed. Esta noche vamos a beber champán. No volveremos. De verdad, un poco de tila. Yo soy demasiado nerviosa. Precisamente. Sobre todo, no nos esperéis, Solange, tú. Subid a dormir inmediatamente. Pero, ese despertador, ¿qué pinta aquí? ¿De dónde viene? El despertador es el despertador de la cocina. ¿Y eso? Nunca lo había visto. Está sobre el estante. Está siempre en el estante. Ay, es verdad que la cocina no me es demasiado familiar. Estáis en ella como en vuestra casa. Es vuestro dominio. Soy las dos soberanas de él. Me pregunto, ¿por qué la habéis traído aquí? Es Solange para hacer la limpieza. No se atreve a fiarse del reloj de pared. Ay, es la puntualidad encarnada. Me sirven las criadas más fieles. Adoramos a la señora. Ay, con razón. ¿Qué dejé de hacer por vosotras? La señora nos ha vestido como unas princesas. La señora ha cuidado a Clara o a Solange, puesto que la señora nos confundía siempre. La señora nos envolvía en su bondad. La señora nos permitía vivir juntas a mi hermana y a mí. Nos daba las chucherías que ya no le servían. Tolera que el domingo vayamos a misa y nos coloquemos en un reclinatorio cerca del suyo. Oye, oye. Acepta el agua bendita que le presentamos. Y a veces con la punta de su guante nos la ofrece ella misma. El taxi que llega, vamos, ¿qué dices? Estoy recitando para mí las bondades de la señora. Ay, qué de honores y de descuido. Los cargáis de rosas, pero no quitáis el polvo de los muebles. ¿La señora no está satisfecha del servicio? No, estoy encantadísima. Clara, y me voy. La señora tomará un poco de tila, incluso si está fría. ¿Quieres matarme con tu tila, tus rosas, tus consejos esta noche? Un poco tan solo. Esta noche beberé champán. Va hacia la bandeja de la tila. Clara avanza de nuevo, lentamente hacia la tila. ¿Tila servida en el servicio de gala? ¿Y por qué tanta pompa? Señora. Quite esas flores y lléveselas a su habitación y descanse. El señor está libre, Clara, el señor está libre. Y voy a juntarme con él. Señora.
La señora se escapa. Quita esas flores de mi vista. Se oye un portazo después de que sale.